una exposición sobre agua dulce, agua escasa, del Instituto Francés y del Instituto de Investigación para el Desarrollo se inauguró el lunes 1 de octubre en el vestíbulo del edificio 1 de la Universidad Tecnológica de Panamá en el marco de la 10ª Jornada Científica Francesa. La inauguración de la exposición estuvo a cargo del Dr. Patrick Fresnel, experto en gestión integrada de recursos hídricos en Francia, quien explicó que en los últimos 50 años hemos pasado de una población de 2.5 millones a 7 millones de personas y que el agua y las lluvias han disminuido de manera drástica en un 50% en algunas regiones como el Medio Oriente y África. La conferencia Agua Dulce, Agua Escasa es una conferencia a la imagen de las sociedades que tienen que gestionar el agua. Es una gestión del agua que puede tocar temas cualitativos como cuantitativos. Los problemas que van a ver en esta conferencia esta noche son los problemas que ha confrontado, que ha vivido Europa en cuanto a una gestión local del agua. Pasa de ser a una gestión del agua local a ser una gestión del agua global con métodos más complicados y más elaborados. Uno de los puntos que se tocan en este tema son la gestión de los datos y que tuvieron que adaptarse al entorno legal. En la exposición, que estará hasta el viernes 5 de octubre, se puede apreciar información e imágenes sobre la situación del agua a nivel mundial y de cómo en algunos países le es más difícil adquirir este vital líquido. Noticias.